historiko artistikoaren artxiboen eta museoen zerbitzu burua. Eta bitzetan aurkeztuko dugu, bitzetan aurkeztuko dugu gaurko ekitaldia. Decía que soy Gabriela Vives, la jefa de Servicio de Patrimonio Histórico Artístico, Archivos y Museos, y en dos palabras una presentación, un contexto, porque enseguida vamos a ceder la palabra a Josu, que es lo que creo que estamos esperando todos. Esta conferencia se inscribe en un marco que habrán oído ustedes, habrán leído, que es el de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Esta es la primera vez que en Guipúzcoa, organizado desde la Diputación Foral, vamos a decir, damos marcha a estas jornadas, aunque tenemos algunos antecedentes, otros programas de difusión de patrimonio, como Ondare Bertati Bertara. El objetivo es presentar el patrimonio durante, vamos a decir que el otoño es un mes, mes y medio largo, de una manera diferente a la que se presenta habitualmente. Es un programa europeo, como dice la palabra, con un lema diferente cada año. Y este año el lema es el de las migraciones. Entonces nosotros los hemos adaptado, vamos a decir que a nuestra realidad y con ayuda de la Diputación de Vizcaya, porque hemos trabajado juntos, aquí está Lourdes Azpiazu, que está en la Secretaría Técnica también del proyecto, y lo hemos con un lema, Etxetik Kanpo. Y hay una serie de actividades por todo el territorio, en 200 ayuntamientos, lugares, participan museos, archivos, centros de documentación, en este caso asociaciones como la de Josu, etcétera, muy amplio. ¿Cuántas son? ¿Actividades? ¿53 actividades diferentes en 22 ayuntamientos de Guipúzcoa? O sea, con esto se puede ver un poco la potencia del programa. Colabora todo el mundo, vamos de una forma gratuita, prácticamente todo es gratis, y la verdad es que se está volcando todo el mundo, y en este caso también Josu, porque su participación, vamos a ver que es un tema muy interesante, alma, vida y corazón, ¿no, Josu? Sí. Sí, sí, sí. Y nos vamos a entretener y seguramente nos va a plantear algún reto interesante sobre, como un poquito el chascarrillo que hemos hecho aquí al inicio, pues continuando con todo eso. Bueno, Josu. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, yo puedo hablar desde aquí o puedo moverme también por ahí abajo, pero como soy profesor de universidad, estoy acostumbrado a hablar en alto, igual me bajo de vez en cuando por ahí y me muevo. Y si hubiese algún problema de escuchar, me vuelvo a subir, ¿eh? Pero voy a hacer primero una presentación muy breve. Yo vengo aquí, diríamos, con varias gorras. Soy profesor de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Informática de Donosti, y llevo allí, pues, en esa facultad 34 años. O sea, llevo ya una temporada por aquí. Aunque soy de Bilbao, y luego las otras chapelas que traigo están relacionadas, por una parte, con la asociación Genvitrum, las Gentes del Vidrio, que es una asociación que se creó en el año 2009 por una serie de gente interesadas en las materias del vidrio, o bien porque son de familias vidrieras, o porque han investigado o trabajado o tenían alguna cercanía con el mundo del vidrio. Y también con otra chapela que hoy me han llamado también porque han hecho la difusión del tema, que soy socio supernumerario de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, y también esto es una actividad que en cierto modo lo dedico también a la Vascongada. Es decir, que con todo esto y empezando, lo que sí que quería era, pues, un poco completar lo que decía Gabriela y casi... A ver si me escucháis, ¿eh? Si os parece que hablo bajo, me vuelvo a subir. Pero si no, estas Jornadas Europeas de Patrimonio... Ah, mira, el micrófono. Ahora sí que es que se te oye a ti aquí, pero luego estamos transmitiendo. Ah, claro. No, todo por micrófono. Bueno, no sabía que también salía en streaming. Se oye ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues también saludamos a los que están en el streaming, ¿eh? Como estoy en el tema de informática, me conozco estas historias y sé que la gente que lo sigue de lejos también le interesa saber que estamos dirigiéndonos a ellos. Bueno, como decía Gabriela, las Jornadas Europeas de Patrimonio es una iniciativa del Consejo de Europa que tiene más de 20 años, y este año en concreto
tiene como tema común patrimonio y comunidades. Además del tema de las migraciones, se entiende el patrimonio y comunidades o las comunidades patrimoniales como iniciativas ciudadanas que pretenden recuperar el patrimonio. Y cuando se habla de iniciativas ciudadanas, se habla de asociaciones, de fundaciones, es decir, no solo la administración, archivos, bibliotecas y museos que tienen ese cometido como responsables de cultura de la comunidad, sino también la participación ciudadana y las iniciativas que hacen las personas. Y entonces, en ese sentido, la asociación a la que represento y la asociación que me ha proporcionado también bastante información y documentos y libros y información sobre el tema, se llama Genvitrum, las gentes del vidrio, y como decía antes, es una asociación que lo que pretende es recopilar patrimonio en forma de fotografías, objetos, documentos, incluso ir revisando las hemerotecas y localizar noticias sobre esa materia. Las informaciones que se han recogido desde esta asociación y otra similar han servido para realizar documentales, por ejemplo, sobre el Pantano del Ebro o sobre una fábrica que hubo cerca de Reynosa, en Arija, y que se trasladó a Avilés, que era Cristalería Española Sengobén. Entonces, diríamos que es un ejemplo de comunidad patrimonial en el que la gente participa y colabora recogiendo información. Vamos a hablar un poco de la manufactura del vidrio, porque es un tema muy singular. O sea, los vidrieros son gente muy rara. No es porque se les mire y sean transparentes o cosas de este estilo, sino que el vidrio, según Plinio el Viejo, dice que se descubrió de una manera accidental, por serendipia, que dicen los ingleses, en una zona de Fenicia, en un río, en donde unos mercaderes que comerciaban con natrón, que son carbonato de sosa, la sosa solvay o la sosa para fregar, pues llevaban eso en forma de piedra para el comercio. E hicieron una hoguera en una playa para calentar la comida. La playa era de una arena muy adecuada para hacer vidrio, y esa arena con el carbonato y con la sosa, descubrieron a la mañana siguiente que había una pasta brillante y dura, que era la pasta de vidrio. Y a partir de ahí empezó, diríamos, la fabricación del vidrio, que desde la antigüedad se ha ido concentrando en unas zonas determinadas. Se dice que aquellos primeros vidrieros, donde formaron la comunidad, en donde conocían estos secretos y más los protegían, era en Egipto, en la zona de Alejandría. Y estuvieron en Egipto, en esa zona de Alejandría, hasta la caída del Imperio Romano, en donde se trasladaron esas mismas comunidades a Venecia, a Murano. Es decir, los secretos de fabricación del vidrio es algo que está relacionado con unas gentes que protegían esa información, que la conservaban entre ellos, que no se la transmitían a los demás, y como aparece en esta documentación de este libro italiano del siglo XVI, pues los vidrieros tenían que estudiar alquimia, eran en realidad alquimistas, y porque los alquimistas también estaban buscando cómo fabricar joyas de manera artificial, como la esmeralda, el topacio, el jacinto, el granate, el zafiro. Entonces, hay una relación muy estrecha de los vidrieros con las primeras etapas de la química y los alquimistas, hasta el extremo de que para ser vidriero en Venecia había que haber realizado estudios de alquimia. Y protegían tanto sus saberes que en un momento dado los vidrieros de Venecia, había temporadas en donde no podían fabricar por la razón que sea o porque tenían que vender sus productos, y entonces pedían permiso para salir con esos productos a venderlos por otros países, el vidrio de Venecia. Pero había una legislación en Venecia que si esa gente que se marchaba luego se quedaba fuera y sacaba con él los secretos, enviaban emisarios de allí, de la ciudad de Venecia, para matarlos. Es decir, que la protección era bastante intensa, y el vidrio
empieza a salir de Venecia hace un poco más de 350 años. Fue cuando Luis XIV iba a construir su palacio de el Palacio de Versalles y necesitaba para la sala de los espejos un montón de lunas pulidas de los espejos que entonces se hacían en Venecia. Entonces su ministro, Colbert, que era un avanzado en el mundo de la primera industria, de preparar las comunicaciones y de la economía, consideró que era más económico aprender a fabricar esa luna pulida y fabricarlo en Francia, y lo que hicieron fue enviar espías a Venecia que aprendieron el secreto del vidrio y que volvieron a Francia, y allí en el año 1660 o 1670 empezaron a fabricar esas lunas primero en un suburbio de París y después se trasladaron a un pueblecito del norte de Francia que se llama Saint-Gobain. En ese Saint-Gobain es la cuna de la empresa que hoy se considera quizás la empresa de accionistas más antigua de toda Europa, porque hay medallas o jetons que daban en la primera reunión cuando se constituyó la sociedad, que eran accionistas privados, que eran nobles que ponían dinero, porque en esas épocas el vidrio pues prácticamente solo estaba al alcance de las clases más pudientes, y entonces el vidrio seguían manteniendo ese secreto. De hecho, la primera instalación que se hace en España es de un director de la Saint-Gobain que vino para fabricar en los alrededores de Madrid vidrio y fracasó ese intento y volvió a Francia. Entonces, cuando volvió a Francia este señor, le metieron en prisión en la Bastilla por haber tratado de sacar los secretos de la Saint-Gobain. ¿Quién trajo después el vidrio de una manera ya más formal y en una fábrica que todavía se mantiene en algunos de los edificios o de las instalaciones? Pues el primer rey Borbón, Felipe IV, que era precisamente el sobrino, me parece que era sobrino, de Luis XIV. Entonces lo que quiso fue trasladar el mismo ejemplo que había hecho su tío en Francia con la manufactura de Glass y el Palacio de Versalles, y en la granja de San Ildefonso, donde construyó un palacio para cazar y para pasar allí el tiempo, alrededor hizo una manufactura de vidrio. ¿Por qué se llama manufactura? Pues se llama manufactura porque en realidad es un producto que se hace a mano. No hay máquinas, o no había máquinas hasta hace relativamente poco, que produjesen vidrio de manera industrial, sino que eran artesanos, en cierto modo, que utilizaban grandes herramientas, como eran los hornos o como eran las mesas para colar el vidrio plano, y eso lo hacían, como quien dice, a mano, pero con grandes herramientas. Ya empieza a saberse algo más del vidrio en la época de la enciclopedia, en donde hay ya láminas dedicadas a la fabricación de botellas y otras láminas que están dedicadas a la fabricación del vidrio plano. Diríamos que dentro del mundo del vidrio hay dos sectores claramente diferenciados. Está por una parte el vidrio plano, que se utiliza para los espejos, para las ventanas de las casas o las ventanas de los carruajes o de las diligencias, y luego el vidrio hueco, y se entiende por vidrio hueco, vidrio que puede ser soplado o prensado, pero que tiene una forma que ocupa mucho espacio. Y eso tiene también otra característica. Cuando nos metamos después en el mundo de las botellas y de la botellería, el trasladar botellas a una distancia relativamente lejana es en realidad, en vez de trasladar una mercancía, trasladar aire, porque están vacías. Entonces eso es muy costoso. Y por esa razón los empresarios vieron que era más sensato fabricar las botellas de vidrio cerca del sitio en donde se iban a consumir para envasar en esas botellas vino, cerveza, sidra, bebidas espumosas o lo que sea. Esto quiere decir de que las fábricas de vidrio de botellería veréis que están muy repartidas por todos los lugares, y en cambio el vidrio plano,
que el transporte una luna contra otra ocupa poco espacio, eso se puede trasladar con mayor facilidad y diríamos que además pudiendo ser un producto relativamente caro. Las primeras fabricaciones de vidrio plano se hacían con ese modelo que veis ahí, en donde el vidriero iba haciendo como una especie de lámina achatada y que girando iba quedando cada vez con mayor diámetro, y las ventanas más antiguas están hechas con pequeños redondeles y rodeadas de plomo para ir haciendo como una especie de ventanas emplomadas. Este es el ejemplo de lo que sería un taller de vidriero, también para hacer vidrio plano. La siguiente modalidad que descubrieron años más tarde era el realizar estos cilindros así tan grandes que se llaman manchones. Entonces la forma de hacer vidrio plano es comenzando con una posta, un trozo de vidrio fundido que saca un auxiliar del horno que se lo entrega a un primer soplador que lo va haciendo crecer hasta que ya, diríamos, el maestro experto hace este manchón. A todo esto están acompañados por un gamén, por un chaval, un aprendiz, que es el que a lo mejor está atizando el horno y les lleva agua porque tiene mucho calor, y algún otro ayudante por ahí. Por lo general, esta cuadrilla solía ser una familia. Y entonces trabajaban en el horno, y cuando el horno había que apagarlo para reconstruirlo, pues como os decía antes, se marchaban a otra fábrica. Estos manchones, una vez fabricados, se calentaban o se recalentaban, y lo que hacían era cortarlos o partirlos por los dos extremos y también de una forma longitudinal, y después extenderlos. Y otro oficio de los vidrieros de vidrio plano era la extendeduría, en donde lo que hacían era extender esto para hacer los cristales. Y esos cristales quedaban como irregulares, hacían como aguas. Veréis que en los vidrios muy antiguos son vidrios muy imperfectos y que tienen irregularidades. Bueno, el vidrio también tiene muchas peculiaridades, porque si no está bien hecho, si no tiene la proporción adecuada de los componentes, puede llegar a ser incluso soluble en agua. Es decir, que el vidrio no es un cristal de lo que se conoce en mineralogía como un cristal, es un sólido amorfo. E incluso algunos consideraban que era un sólido amorfo que, si estaba mal hecho, pues podía ser que se fuese deslizando, y algunos consideraban que los cristales muy antiguos, que eran más delgados por arriba que por abajo, y que eso era porque ese sólido amorfo, que no era sólido del todo, pues que iba deslizándose y engrosándose por abajo y quedándose más delgado por arriba. Pero bueno, no es así, pero algunos lo pensaban. El vidrio plano se hacía de una manera más o menos industrial, en donde se fabricaban primero los crisoles. La fabricación de los crisoles también es un tema curioso, porque es donde se echan los componentes para fabricar el vidrio, y esa mezcla hay que estar calentándola durante bastantes horas, después quitándoles la escoria para dejar únicamente la pasta bien limpia. Y esos crisoles se hacen con una arcilla muy fina, tipo caolín, y en las fábricas necesitan aprovisionarse de sus propios crisoles. Y desde que el crisol está hecho hasta que se puede empezar a utilizar, pasan 6 meses, porque tienen que dejar durante 6 meses que se vaya secando lentamente, porque si no, cuando lo ponen en el horno al ataque del fuego, aquello estalla por las tensiones de la materia, de los materiales, y por las tensiones superficiales. Algo de eso pasa también con el cristal, que luego os lo contaré, pero no voy a entrar tampoco en profundidades de tipo técnico. En esos crisoles donde se calienta el vidrio, después, para estas fábricas de vidrio plano, se llevaba el crisol y se vertía sobre una mesa. En esa mesa, ese vidrio fundido, se le pasaba un rodillo por encima, y después ese vidrio se pulía en una instalación, que aquí viene un ejemplo de instalación de la granja de Duci Puli, que era desbastarlo para hacer lo que durante mucho tiempo se ha llamado la luna pulida.
La luna pulida cristalñola era luna que se hacía por ese procedimiento de colada en mesa, que después había que desbastarla para que quedasen las dos caras muy horizontales y pasarlas un pulimento muy fino de óxido de hierro para que estuviese completamente transparente. Y luego ya después se almacenaban y se trasladaban. Este es un ejemplo de una factoría, en concreto de la fábrica de Arija, en donde aparecen las zonas de los hornos, la zona de la estendería y la zona del ducipuli, y más o menos estas serían las imágenes. Esta es la imagen del crisol con la colada de vidrio. En esta imagen se ve un encargado aquí con una grúa que va echando el crisol sobre una mesa. Aquí se ve el rodillo que pasaría sobre ese vidrio fundido para estirarlo. Y finalmente, ese vidrio en unas grandes mesas se pule para ir haciendo la luna pulida. Este es un ejemplo de una luna pulida ya finalmente. Y los franceses suelen considerar curioso estos zuecos. Hay aquí unos zuecos. ¿Para qué se usaban estos zuecos? Para pulir la luna por una cara y luego darle la vuelta y pulirla por la otra, tenían que ponerlo sobre un lecho de cal, porque si eso quedaba en algún sitio al aire, el efecto de la máquina al pulir iba a romper ese cristal. Entonces lo que hacían era ponerlo sobre un lecho de cal y los que trabajaban en esa sección de la fábrica se cogían de los hombros, iban avanzando, pisando el cristal como una especie de baile, el baile de los zuecos, que le llaman los franceses, para dejar el cristal bien pegado sobre la cal que iba a hacer un poco de soporte para el pulimento. Fábricas de vidrio en España. Pues fábricas de vidrio en España, tampoco os penséis que ha habido muchísimas. Hay este gráfico de una publicación sobre el mundo del vidrio, en donde habla de las fábricas de vidrio que habían en los años 1906 y 1908 y según el consumo de carbón. Había fábricas ya desaparecidas de La Coruña, de Lugo, de Vigo. Había fábricas en producción muy importantes en Gijón y en Avilés. Veréis que diferencian el vidrio plano del vidrio hueco o de botellería. En la región de Campó había una concentración importante de fábricas de vidrio porque se daban varias circunstancias. Habían descubierto minas de carbón en Las Rozas y también por aquí cerca de Mataporquera, en Barruelo de Santullán, las minas de Barruelo. Y también en esa zona hay unos depósitos impresionantes de arena que tiene una potencia, la capa de arena, de más de 100 metros. Es una arena muy adecuada para la fundición. En esta zona de Campó se fabricaba la tercera parte del vidrio que se consumía en España. Luego estaba la zona de Cataluña, en Madrid, y luego veréis también pues, en la zona de la costa, en Málaga, en Sevilla, la Trinidad de Sevilla fabricaba botellas, en Cartagena también había otra fábrica de botellas. Todas estas fábricas se fueron instalando porque hacia la segunda mitad del siglo XIX, para poder exportar los líquidos, los vinos, la cerveza, la sidra, con calidad hacia otros mercados, no se podía llevar en toneles ni en pipas, como decían ellos, había que meterlo en botellas. Entonces, los comerciantes de esos géneros necesitaban botellas para poder enviar su género pues, a América o a otros países de Europa. La fábrica de Gijón, que se construyó en los años 1840, la industria de Gijón, realmente era el mismo modelo que hemos visto también en las anteriores. Un modelo en donde estaban los pabellones industriales y estaban rodeados por las viviendas de los obreros. Las viviendas de los obreros que una cuadrilla de estas, como la que hemos visto antes, cuando llegaba a una fábrica, tenía ya por contrato derecho a una serie de habitaciones, lo que era una vivienda, tenía derecho a carbón y leña para calefacción y para hacer la comida y por eso se podían mudar fácilmente de una fábrica a otra.
En Vizcaya hubo también una fábrica de vidrio al lado de Bilbao, en la zona de La Peña, que era la fábrica de Nuestra Señora la Piedad de Beizábal. Era de unos comerciantes de Begoña y de Bilbao que se dedicaban al negocio del vino y que hasta entonces habían tenido que traer las botellas de Burdeos, incluso algunas veces de contrabando y pagando las caras. Entonces, lo que pensaron era que era mejor fabricarlo allí que traerlo de esas maneras. Y en este año construyeron esa fábrica, cogieron la patente de un ingeniero francés, Fauchard, que era de Fauchard, que era de Bayona, era de Burdeos, y que fue el que hizo un poco todo el diseño de la fábrica utilizando carbón, y de ese carbón pues lo que hacía era obtener gasógeno, que aquí le llamaban gas hidrógeno, porque con ese sistema de calentar la mezcla utilizando gas no llegaban impurezas que podían estropear la colada del vidrio. En la zona esta de Campo, como os decía antes, hacia el año 1844 también se construye una primera fábrica, la Luisiana, que le ponen este nombre en honor al descubridor de unas minas de carbón que había allí, se lo ponen sus hijos, el señor ya había muerto, que era un tal Luis Collantes Fonegra, que estuvo estudiando en el Real Seminario de Vergara en los años 1783 a 1786. Con sus conocimientos que adquirió aquí y otros que adquiriría a lo largo de su vida por ahí, después descubrió unas minas en la zona de Las Rozas a principios del siglo XIX y después sus hijos, para aprovechar ese carbón, que no era muy bueno, construyeron esta fábrica de vidrio. Que más adelante, aquí se ve mejor las viviendas de los obreros en esta zona, el pabellón principal y el pabellón de administración. Esta fábrica se anunciaba en la prensa en aquellos años y decía pues, que hacía todo tipo de vidrios para vidrieras, fanales, botellas de color de todos los géneros. Después de esa, y también coincidiendo más o menos con la que vamos a ver ahora de la Ondarreta, aquel empresario de Campó que tenía aquella fábrica de Las Rozas la había vendido a un tal Telesforo Fernández, que era alcalde de Reynosa, y este construye dos fábricas más, una en Reynosa de botellas, que le llama la Santa Clara, y que esta fábrica, como viene ahí, se dedicaba a la elaboración de botellas de toda clase de frascos en vidrio negro y símil blanco, y en el siguiente anuncio veréis en realidad todo lo que hacían, porque hacían tanto vidrio soplado como lo que se llamaba vidrio prensado o vidrio impreso. Y son botellas para agua, vino y licores, vasos y copas, vinagreras, jarras para agua, jofainas, floreros, compoteras, tapaquesos, azucareras, dulceras, tarros para conservas, frascos y pomos para farmacéuticos, enjuagues, escupideras, juegos de agua. Bueno, luego lo veréis porque la presentación la voy a dejar colgada en el sitio de internet. Pero vamos, que lo que os quiero decir era que tanto con vidrio transparente como con vidrio opaco, lo que se llamaban las opalinas, que podían ser de color blanco o de color azul, se fabricaban todo tipo de utensilios y de adornos. Y este señor, el Telesforo Fernández Castañeda, tenía varias fábricas en esa zona de Campo. Esta de Arroyo, que también está construida en el año 75, dedicada al vidrio plano. Esta de Las Rozas, de vidrio plano y minas de carbón, y la Santa Clara de Reynosa, de vidrio hueco. Bueno, de estas fábricas, pues prácticamente no queda nada, y os diré que esta de Las Rozas está debajo de las aguas del Pantano del Ebro. La fábrica de Reynosa, se derribaron todos los edificios y se construyó un barrio que se llama el barrio de la Vidriera, justo en la orilla del río Ebro. Y de la Cantábrica de Arroyo quedan algunas ruinas por ahí que cuesta casi hasta identificarlas. Bien, llegamos al motivo principal de la charla de hoy, la fábrica de botellas de Ondarreta. Esta es del año 1877. Veréis aquí
que dice que es una nueva fábrica de botellas para vinos y bebidas gaseosas de los señores Brunet. Ahí se ve la isla de Santa Clara y estos son las viviendas de los obreros y el horno. Los hermanos Brunet se aliaron con el marqués de Aguilar de Campo, que también esto es muy cerca de Barruelo y de la zona de Campo, porque verían que era un buen negocio. Y además estamos hablando de los años 76-77, que era cuando se empieza a relanzar la economía porque se ha acabado la Tercera Guerra Carlista en 1876. Pensar de que hasta ese año, en el año 74, por ejemplo, o 75, los carlistas tenían rodeadas las ciudades liberales, como eran Bilbao, Donostia, Irún, y las tenían rodeadas de tal manera que ahí no se podía desarrollar actividad, ni industrial, ni casi de nada. Y los Brunet eran unos liberales bastante liberales. Esta es, bueno, el anterior no lo he dicho, pero al final dice que este grabado, que está publicado en la Ilustración Española y Americana del año 1877, está tomado de una fotografía. Yo no sé si será exactamente esta fotografía de la que se ha tomado, pero desde luego tiene que ser una muy parecida porque la vista está desde el mismo sitio. Y antes estaba comentando que esta foto es del 77, pero que aquí salen una serie de edificios que en la foto inicial, la que ha servido de portada para la conferencia, no están, y que aunque esa foto, que es del Museo San Telmo, está datada en el año 1880, aquí no parece que están esos edificios que hay en la otra, con lo cual esta foto tendría que ser del año 1877 o incluso anterior, porque la fábrica parece que se construyó ya en el año 76. Mirando sobre esta fábrica, hemos encontrado una serie de documentos que están en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, en la Diputación, diríamos en los depósitos que tiene en Oñati. Y dentro de esto pues han ido apareciendo una serie de escrituras de los señores José y Francisco Brunet, cómo venden la cuarta parte de la fábrica al marqués de Aguilar de Campo, cómo hacen un acuerdo con un ingeniero francés para poner un horno muy avanzado de colada continua. Ese horno necesita lo que llaman una especie de patente o privilegio de invención que hay que solicitarlo al Ministerio de Fomento para tener la exclusividad. Pues bueno, de eso se encarga Evaristo Churruca y Brunet, que era sobrino del José Manuel Brunet, que además fue el ingeniero o ingeniero de caminos que hizo el puerto de Bilbao. Justo precisamente en esa época, en el 77, había vuelto de sus destinos en el extranjero por Puerto Rico y pues me imagino que a petición de sus parientes entraría en el negocio. Quiere decir que toda una personalidad como Evaristo de Churruca y Brunet, primer conde de Motrico, estuvo también ligado con el tema de la fábrica de botellas de Ondarreta. Y luego aparece también otra escritura de un examen que hace Lorenzo Lapuyad, que examina el horno sin crisoles para acreditar el privilegio de invención, posiblemente por encargo del ayuntamiento. La fábrica tenía las últimas tecnologías. Era una fábrica de colada continua. Esto quiere decir que está saliendo continuamente la mezcla de vidrio fundido para poder hacer botellas, que pueden fabricar hasta 5.000 botellas al día. Es una barbaridad, porque 5.000 botellas al día, con 200 días hábiles, por poner un ejemplo, son 1.000.000 de botellas. Y 1.000.000 de botellas, a ver quién. Hemos puesto la conferencia que era para la sidra Michelete. Sí que tenían una sidra los hermanos Brunet. Pero también hemos descubierto que hay noticias de que vendían sus botellas a la agrupación vinícola Navarra. Y si estas botellas eran tan especiales que podían soportar hasta 30 atmósferas de presión para vinos espumosos, pues posiblemente también se los venderían a los catalanes, para el cava o el champán. Y tenían, según la noticia que aparece en el periódico Lurumea de 4 de abril del 81, 80 trabajadores, de los que 45 eran extranjeros. Cuando está en marcha el horno, emplea unos 80 obreros, de los cuales unos 45 son extranjeros, franceses o alemanes y los demás del país. Aquí dice que eran 4.000 botellas diarias. Y que tiene
una trituradora movida por una máquina de vapor. Bueno, pues inventos de la época. Curioso porque en el año 1877 también sale una guía publicada en Bayona sobre Guipúzcoa, en donde habla de la gran vidriería de fusión continua de los señores Brunet, diseñada bajo el nombre de Ondarreta, en donde pueden hacer 6.000, esto va creciendo, 4.000, 5.000, 6.000. Bueno, también es curioso porque cuando hablan de la construcción de la fábrica, en esas escrituras que os he comentado antes, pues hablan de unos terrenos que habían comprado los hermanos Brunet de una casería que había en aquella zona que se llamaba la casería Ondarreta y que entre los límites o los lindes que tenía era un linde con otra casería famosa del antiguo que era la casería Chillardegui. Entonces, todo esto eran terrenos de caseríos que lindaban unos con otros y los Brunet se hicieron con uno de ellos. Entonces, esta fábrica parece que tuvo un primer fracaso. En el año 76 se empleó el sistema Siemens, empleado sin éxito al comienzo de la empresa y que fue modificado con inteligencia por el ingeniero francés Mantrant. Bueno, estos son detalles que luego ya podréis leer con más detenimiento. Y que estos productos de la vidrería de Ondarreta han figurado con ventaja en la última exposición vinícola de Madrid. En el año 1877 hay una exposición vinícola en Madrid, que hemos localizado también los libros que hablan de esa exposición vinícola, que dicen en concreto que entre los muchos objetos que comprenden la clase de artefactos para fabricar vino, se hablan de los objetos de vidrio y tonelería y que los que son dignos de llamar la atención son los productos de las fábricas de los señores Brunet, hermanos de Guipúzcoa, de Telesforo Fernández de Santander, que es el que hemos visto antes, y de Modesto Casademunt de Barcelona, y que las mejores son las de Laureano Cifuentes de Gijón, que puede competir con las buenas fábricas de vidrio del extranjero. Hemos visto todas menos la catalana. Esto quiere decir que la fábrica que se instaló aquí no era una fábrica de Chichinabo para hacer cosas locales, sino que en ese momento, en todo el país, prácticamente solo había cuatro fábricas importantes que acudieron a esa exposición de Madrid. Y en la exposición de Madrid les dieron la medalla de perfección a los hermanos Brunet por su fabricación de botellas. Estaba hecha con las últimas tecnologías. Aquí hay otro relato de los hornos Mantrant en un documento, en una publicación francesa que se llama El Panteón de la Industria, en donde habla también de cómo funcionan esos hornos y que ha venido un francés, Lucien Carlier, antiguo director de la cristalería de Bacará, para estudiar el funcionamiento del horno Mantrant y que los resultados han superado todas las esperanzas de esa sociedad de vidrieros franceses, porque consume muy poco combustible para fabricar el vidrio. Más fábricas de vidrio y de botellas, ya a finales del siglo XIX, se instala en la salida del río Nervión en Bilbao, en el Abra, la fábrica de Lamiaco, vidriería y cristalería de Lamiaco, que hoy sigue existiendo con el nombre de Vicrila, que siguen fabricando vidrio hueco, del año 1891, como pone aquí. Es curioso, es una anécdota de esta fábrica, luego vuelvo sobre la fábrica. Esta es la fábrica de Arija, la primera instalación de la Saint-Gobain en España en el año 1906, en donde aquí se ven las banderas española y francesa en la ceremonia de la primera piedra, donde fueron después construyendo las naves de gasógenos, la alfarería para hacer los crisoles. Y al final, en el año 27, hemos conseguido esta bonita ortofoto aérea que la hizo la Compañía Española de Trabajos de Fotogrametría Aérea, que fundó Ruiz de Alda, en donde se ve todo el complejo industrial a este lado y todas las viviendas que han construido para la dirección, para los capataces y las viviendas de los obreros que ya eran viviendas de pisos. O sea, en esta zona de Burgos, pegando con Cantabria, se construyó todo un poblado enorme, nuevo,
para albergar la parte de producción industrial y para que viviesen allí los técnicos, los directores, los empleados y los obreros. Los vidrieros, como os decía antes, eran gente muy curiosa, eran gente muy curiosa en el sentido de que estaban muy enlazadas esas familias entre sí. Este es un mapa de la procedencia de los operarios extranjeros de la fábrica de la industria de Gijón en el año 1866. Veréis que a esta industria de Gijón pues había vidrieros franceses, muchos de ellos venían de esta zona, de Le Creusot, de Gibors, de las orillas de Lyon, de Rive-de-Gier, también alguno de Pau, pero también había obreros que venían de Bélgica, vidrieros que sabían el oficio que venían de allí, o de Suiza, o de Italia, Venecia, Toscana, etcétera, etcétera. De hecho, esta fábrica, el primer director, el primer técnico, era un suizo que se apellidaba Truan, que era además calvinista y protestante, y aunque era muy querido en el pueblo, cuando murió le tuvieron que enterrar fuera del cementerio religioso, del cementerio civil, porque no era católico. Entonces, con el homenaje de toda la localidad, pero bueno, que hasta ahí hemos llegado. Y los Truans siguen viviendo en Asturias y en Cantabria, y de hecho me parece que hace unos 8 años el consejero de Sanidad de la Comunidad de Cantabria, su apellido era Truan y era de esta familia. También nos pasó algunos documentos. Estos son los vidrieros que había en la fábrica La Fe de Bilbao. Los traían de Jumet, de Bélgica. Y aquí aparecen todos sus nombres, sus salarios y sus empleos. Potier es el que hace los crisoles, afinador es el que va quitando las escorias del vidrio. Luego estos son garçons o gamins, los muchachos, souffleur o manchoneros, los sopladores. Este sería un ejemplo parecido a las cuadrillas que podría haber en la fábrica de Ondarreta. Esto es de la fábrica de la industria de Gijón. Dicen que estos son los que diseñaron la botella de sidra asturiana que salió de esta fábrica. Y estos están aquí con sus utensilios, con sus moldes para fabricar botellas. Iban todos con estos blusones y estos gorros para el calor. Y estos eran los dueños de la fábrica. Los Truan, los Cifuentes, Pola y Lena y sus hijos. Entonces, bueno, esta foto os ilustra pues cómo podría ser el aspecto de uno de estos vidrieros. Los vidrieros les gustaba sacarse fotos en cuadrilla. Esta es una foto del año 1914 de los vidrieros de la granja de San Ildefonso, que nos la han pasado del archivo de la familia Rapp, que viven ahora en Bilbao. Estos son de Lamiaco, de 1924, también la misma procedencia de la familia Rapp que estuvieron ahí trabajando. Esto es una foto de los obreros de la fábrica de vidrio de Arija, vidrio plano, no botellas, y este es un utensilio que utilizaban los afinadores, los que estaban quitando la escoria del horno, que es simplemente una madera con un agujerito y en ese agujero había un cristal ahumado, y era para que no les diese tanto calor en la cara y para que no les deslumbrase el fulgor del horno y poder ir quitando la escoria. Bueno, pues como siempre, los mandos en primera fila y sentados. Y luego aquí se ve, por ejemplo, un gamén, un chaval que va con un barril y era de los que llevaba agua a los obreros que pasaban mucho calor al lado del horno. Este es el ejemplo de antes que os he comentado. Y los vidrieros, en realidad, sus saberes los guardaban escritos. Esta es una receta de cómo hacer vidrio blanco de calidad. Ahí pone vidrio blanco, las dos con Bs, para un vidrio plano bueno, para un vidrio de tubos o de botellas ordinarias. Entonces, son la composición 5 arrobas de carbonato, 4 arrobas de cal buena, toda la composición, cómo tenían que hacer esa composición para que el vidrio saliese bueno. Y esto lo mantenían escondido. Bueno, podía ser igual como las recetas del Arzac o del Arguiñano,
pero igual con que te pongan la receta no es suficiente. Hay que tener también otra serie de trucos que si no lo sabes hacer, no te vale el conocer la receta. Y los vidrieros eran gente muy belicosa. Eran gente muy belicosa porque dicen que fueron un poco los que trajeron a España y a Gijón pues las logias masónicas, los sindicatos y las maneras de apoyarse unos a otros. Y de hecho, tenían bastantes huelgas y bastantes rebeliones. Y en esas huelgas, si a un vidriero de Reynosa, al dueño de la fábrica, le estaban haciendo huelga sus obreros y quería ir a buscarlos a Francia, era inútil. Porque como eran familiares los que estaban aquí con los que estaban en Francia o con los que estaban en Italia, nadie se prestaba a venir de Esquirol. Con lo cual mantenían una cohesión gremial muy importante. Llegaban a destruir las fábricas en esas huelgas. Simplemente para que veáis un poco las condiciones de trabajo, esto está tomado de una publicación de Leioa del Ayuntamiento, y en el año 1903... En el ramo del metal, los salarios diarios de los hombres eran 3,75 o 4 pesetas al día y de los vidrieros 14,5. Las horas de trabajo al día que trabajaban los del metal eran 12,5 y los vidrieros trabajaban 7 horas. Entonces eran gente que tenía recursos, que tenía medios, que tenía cultura, que vestía bien, que estaban educados. Estos son los vidrieros, la familia Rapp-Burkin, fotografiada en Las Rozas. Esta es la familia Dintén de la Campa, fotografiada en Avilés. Y estas eran las viviendas que las empresas ponían para los obreros. Estas viviendas todavía se conservan allí en un pueblecito del sur de Cantabria que se llama Arroyo. Estas son las del barrio obrero de Arija, las que comentaba antes en la ortofoto. Y estas son las de Lamiaco. Esta también viene de la familia Rapp, porque esto es el bautizo de una niña apellidada Kopp y está documentada toda la gente que sale ahí en la foto. Es curioso, y esto es una anécdota, porque José de Urueta, en su libro titulado Memorias de un bilbaíno, José de Urueta es una personalidad importante en Guipúzcoa porque fue el que fundó la CAF, que compró después también Vittorio Luzuriaga en Pasajes, fue también político, fue emprendedor, y en su libro de Memorias de un bilbaíno, porque era el hijo del arquitecto municipal de Bilbao, cuenta que según Adolfo Guiard, un pintor conocido de allí, la invasión de los belgas a la fábrica de vidrio de Las Arenas hizo que las belgicanas, para hacer dulce, arrapaban toda la mora. Y entonces los chimbos, que se gustaban mucho de cazar en Bilbao, tuvo que emigrar, según él, falto de su pasto natural, y ya a su paso se desviaba de Bilbao hacia estradas más fértiles en moras. Hombre, sí que es cierto que el Valle del Nervión ahora no parece que haya chimbos, y lo que se llama el Valle del Chorierri, que está al lado, es donde hay caseríos y chimbos, donde iban a cazarlos los bilbaínos. Lo que quiero decir con esto era que esta gente que venía de afuera, además, venía con sus costumbres y traía sus cosas. Y los franceses eran amantes de las confituras y de otra serie de historias y, bueno, pues parece ser que lo practicaban. Volviendo a la fábrica esta, vemos aquí las viviendas de los obreros, como os he comentado antes. Y esta fábrica desapareció, según vienen los periódicos, por la imposibilidad de formar obreros del país. Yo supongo que habrá más razones y que habrá que averiguarlas buscando la documentación. Porque hay otro hecho también que coincide con esa fecha de 1888 cuando se cierra la fábrica. En esa época la filoxera había invadido ya prácticamente toda Cataluña y toda la producción de vino en Cataluña, desde Tarragona hasta Gerona, había desaparecido. En La Rioja no se produjo esa desaparición de las viñas hasta el año 1900, pero si la fábrica de los hermanos Brunet aprovisionaba también a fabricantes de vino de Cataluña, pues ese mercado se había muerto. Y entonces, ¿qué decidieron? Tirar la fábrica y construir el nuevo barrio de verano e invierno en San Sebastián, que es los chalés de Ondarreta.
y empezaron, diríamos, a cambiar un poco todo el escenario de la ciudad. Yo suelo decir que si esa fábrica de vidrio se hubiese mantenido en funcionamiento, hoy posiblemente en la Ondarreta habría unos muelles para que atracasen los barcos que sacasen las botellas de vidrio para llevarlas a otros sitios, ¿no? O el vidrio que se hiciese allí. Bueno, esa circunstancia ha permitido que se mantenga la San Sebastián como una ciudad turística y no haya sido invadida por la industria. ¿Qué es lo que nos queda de toda esta etapa y que podemos explorar pequeños retazos y que a lo mejor encontramos más cosas? Pues nos quedan algunos registros sacramentales en la parroquia del Antiguo, que hemos estado consultando, censos y padrones municipales, descendientes de vidrieros, a lo mejor aquí o fuera de aquí, que conserven patrimonio, o archivos de empresa de los Brunet, que podrían ser muy ilustrativos. En los registros sacramentales hemos localizado en 1877 un bautizo de una niña, hija de Gilbert Banat y de María Buena, de oficio vidrieros, naturales de unos departamentos de Francia. Hemos localizado también un matrimonio en donde uno de ellos era natural de Livorno y la otra de Montpellier. Y hemos localizado también una defunción en donde pone que ha fallecido Luis Donet, o sea, un niño de 3 años, José Luis Donet, hijo de un vidriero natural de Bari y de otra, su mujer, que era de Comtés de Francia. Y además no era en la fábrica de vidrio, sino era en la casería, en el caserío Blanchonenea. En los padrones municipales prácticamente no aparece nada. Hemos estado también mirando los padrones que hay ordenados por barrios y por apellidos y solo hemos localizado en la fábrica de botellas una tal Sebastiana Beldarrain Urdampilleta, y quizás no aparezcan los vidrieros porque estaban considerados como transeúntes. Si estaban aquí solo 8 meses la temporada de un horno y luego se marchaban, ¿para qué les iban a empadronar? No merece la pena. Y bueno, pues todo esto continuará. Y gracias por venir. Y la información relacionada con esta conferencia y una información adicional de vídeos, de artículos, incluso de libros sobre el vidrio digitalizados, están en esa dirección, que yo no sé si se podría, no creo que funcione. Voy para atrás. Y creo que he cubierto la hora y podemos tener un debate que os parezca oportuno, ¿eh? Y comentarios y... Bueno, pues como os decía, esto es un llamamiento a que cada uno busque en sus archivos familiares y encuentre material que pueda ser susceptible de incorporarse al patrimonio común de todos, del tema del vidrio o de otros temas, y yo creo que la Diputación estaría encantada de poder encontrar, valorar y recibir esos fondos para incorporarlos a los recursos que ofrece a los ciudadanos. O sea que eso es algo que yo animo porque además de práctico y útil es muy entretenido, ¿eh? Y muy agradable y muy satisfactorio compartir las cosas con más gente. Ahora ya me quito el micrófono para que habléis vosotros. Me he quedado personalmente con el capricho de querer... Digo, con el capricho de querer contemplar esta fotografía que ha sacado usted del proyecto de las villas y que se ve también el Palacio de Miramar. Sí. Exacto, esto. Esto está publicado... Ahora, un momentito. Sí. La pregunta mía es la siguiente. Puesto que esto fue un proyecto, ¿de qué año fue esto? Esta imagen viene de la revista Blanco y Negro del año 1898. O sea que ya estaba ya el palacio. Sí. Sí, el Palacio Real estaba ya hecho para. Por lo que veo. Sí. Y la iglesia también aparece citada por ahí en los documentos, que quedó muy afectada en la Primera Guerra Carlista, me parece, que quedó prácticamente destruida.
Y todos estos terrenos, hasta la regata, aquí se ve bien la regata, cómo iba al mar, hasta la regata todos estos terrenos eran los que ocupaba la fábrica y lo que era la casería Ondarreta. Para mí ha sido muy interesante. He descubierto cosas que desconocía totalmente, así que muchísimas gracias. Antes, no sé si he entendido si el horno de fusión continua que hicieron en esta fábrica fue el primero que se hizo de fusión continua y por eso lo quisieron homologar. Sí, fue un invento de un ingeniero vidriero francés de las cercanías de París que de alguna manera contactaría con los Brunet y la primera instalación de ese invento o privilegio de invención se hizo aquí. Por eso vino ese otro francés a ver el resultado de esa instalación con la idea de fabricarlo también en Francia. Se piensa que sería la primera instalación que se hizo de ese horno. Las dos fotografías no se ve ninguna de ellas la iglesia. ¿No existía todavía? Sí, la iglesia sí. La iglesia es bastante anterior. Lo que pasa es que las vistas están tomadas desde una zona en donde no se ve la iglesia porque queda más a la derecha. No sé si llegaré ahora rápido a la otra, pero bueno. Bueno, esto es un ejemplo, como os mencionaba antes, de la fábrica esa de cristalería española en Arija. Hemos llegado a recoger la iglesia, no se ve porque estaría, o igual es esto de ahí, está aquí hay un muro que lo tapa. Yeah. Bueno, por aquí. Sí. Y luego tengo una curiosidad, ¿cómo medían la temperatura del crisol? ¿O qué medios disponían? ¿O era ojímetro? Era todo. Era por el color. Por el color de la pasta. Muchas gracias. Sí. ¿Le pasa por favor? Ahí. Gracias. La vidriera Momejean no es ninguna derivada de todo esto. ¿Cuál? ¿La de? Momejean. Franceses Momejean que vinieron a hacer vidrieras pues para la Diputación, para el edificio de la Diputación, que tiene unas vidrieras importantes, para la Catedral del Buen Pastor, para el Palacio de Miramar, creo que también. Entonces, en todo este mundo, esos vidrieros se consideraban artistas especiales y probablemente no tenían nada que ver con esto. No, estos vidrieros lo que utilizaban era el vidrio que se fabricaba en estas fábricas y luego diríamos que lo partían en fragmentos y lo emplomaban. Ya. Entonces, hay constancia, por ejemplo, de estas fábricas de vidrio impreso o de vidrio plano, como esta de Cristalería Española en Arija, en donde los vidrios de colores que hacían allí son los que se han utilizado, por ejemplo, en un santuario de León, que está encima de un monte de los dominicos, que no me acuerdo ahora del nombre, y esos fragmentos de vidrio plano se hacían en las fábricas, pero luego los otros, diríamos, eran los artistas que ya con eso hacían la obra. Diríamos que a otro nivel es como la fábrica de azulejos y luego el alicatador, que puede hacer incluso hasta dibujos con teselas y cosas de este estilo. Son, aunque trabajan con vidrio, los que hacen vidrieras emplomadas no funden vidrio. Gracias. Sí, te voy pasando. Simplemente quería comentar. He salido un momento, igual lo has dicho. Pues si es así, perdón. Bien. Quería comentar. Nos has contado, hemos visto documentos, tanto textuales, gráficos, las fotografías, todo perfecto, muy bien. Así, de alguna manera también vemos para qué sirven los archivos y los documentos que en ellos se conservan. Como objeto, y ahora estoy pensando en patrimonio mueble, ¿no? Porque ahora estamos hablando de lo que es el inmaterial de alguna manera, ¿no? Como patrimonio mueble, objetos, esas botellas, todo esto,
se conservan, conservamos en los museos de alrededor, en Gordallu, igual lo debiera saber yo, pero bueno, te pregunto a ti porque eres un experto. Bueno, entre la documentación que luego vais a poder recoger del sitio, hay un libro de Emilio Marcos Vallaure sobre la vidriera esta de Gijón, en donde una de las partes es lo que ellos llaman la tarifa. Y la tarifa es un cuaderno en donde hay imágenes de las piezas de vidrio que fabricaban y los precios que tenían según en qué cantidades se pidiesen. Diríamos que los objetos de vidrio ahora ya desde mitad de siglo pasado y así, incluso las botellas, sí que suelen llevar marcas de la empresa que los fabrica. Por ejemplo, la Sengobén hace como dos crisoles unos enfrente de otros, pero anteriormente no había ese tipo de marcas. Entonces, la única manera de identificar posiblemente algún objeto material de estos es mirando las tarifas. Y tampoco es muy seguro porque como esas tarifas, los moldes para hacer el vidrio prensado se los pasaban de unas fábricas a otras o se lo copiaban, pues es difícil de averiguar. Nosotros sí que hemos recogido algunos materiales que proceden de la fábrica de vidrio esta, la Santa Clara de Reynosa. Y es curioso porque, claro, es una botella que pertenecía al Marqués de Santa María, que igual tendría parte del negocio de la fábrica esa, y es una botella de un vino tipo Médoc, que tiene como un sello en vidrio estampado, donde pone Corral Hermanos Reynosa. Buscando en la documentación hemos visto que era un fabricante de vino tipo Médoc que estaba instalado en Reynosa en el año 1888. Entonces, hemos encontrado eso, hemos encontrado algunos objetos de los que se utilizan, tienen forma como de pañuelo de las, para los postres de Laos y de cosas de estas. Es difícil porque salvo que se haya mantenido en una familia de vidrieros y ellos conozcan el origen, igual tú ahora vas a una tienda de antigüedades y te encuentras piezas muy parecidas que pueden estar hechas aquí o en cualquier otro sitio. Si aquí se hacían 5.000 botellas al día o se podían hacer, la verdad es que tiene que haber muchísimas botellas de esas por ahí, igual escondidas debajo de la paja de un caserío. Pero ¿cómo lo sabemos? Es complicado. Sí, dos preguntitas. Una respecto a los Brunet, que por cierto hay una calle Brunet en la urbanización de Ondarreta. ¿Esta familia era originaria de dónde? Eso es la primera pregunta. Catalanes. Eran catalanes. Y la segunda, bueno, no es pregunta, sino la reflexión que habéis hecho aquí sobre la iglesia. ¿La iglesia cuándo se construyó? Porque igual hablamos, en esa época, la iglesia de Miramar, que creo, tengo entendido, no sé si es cierto, esa iglesia no estaba donde está ahora. La iglesia estaba donde estaba el Palacio Miramar. Y se derribó, bueno, en Miramar, en esa colina. Sí, allí había un convento. Un convento también, sí. Pero, sí, sí. Pero la parroquia actual, ¿dónde estaba? Yo creo que estaba ahí, en la colina, porque la actual iglesia que conocemos es muy nueva, no tiene 100 años como mucho. Bueno, sí, más de 100, pero vamos, poco. Igual es de esta época, de 1880. Lo que pasa es que copiaron el chapitel que tiene, ese chapitel tampoco, que no es de la zona. Ese chapitel parece ser que copia al antiguo chapitel de la iglesia que estaba en Miramar. O sea que San Sebastián Mártir, la iglesia histórica, la antigua, estaba en la colina de Miramar y no donde está ahora. Luego se bajó. Abajo. No, tengo entendido, no lo sé si es así. Que yo sepa, bueno, habrá gente que hablará de esto con más autoridad que yo, porque tampoco soy entendido, pero sí que ahí antes había un convento, no se llama Loretoki, que de ahí debe venir lo del Pico del Loro, porque no es por lo de esto, sino es por el convento y la iglesia que había allí. Y lo que sí que es cierto es que en la documentación mencionan como que esa iglesia quedó muy destruida en la Primera Guerra Carlista, en la primera,
Pero claro, estamos hablando de la tercera. Igual ya se había construido para esas épocas y se había liberado esa zona para poder hacer después allí el Palacio de Miramar y ya estaba la iglesia de abajo. Los Brunet, mirando en la genealogía, venían de un pueblo de Cataluña que se llamaba Copons y de Copons vinieron a Lequeitio. Y después de Lequeitio vinieron a San Sebastián. Y fueron unos emprendedores natos en el sentido de que tenían también la fábrica de hilaturas y tejidos de Lasarte, esta fábrica de vidrio, tenían más negocios. Y me ha resultado curioso viendo un poquitín, fui a consultar el expediente que hay en el ayuntamiento pues sobre las solicitudes para máquinas de vapor. Y digo, oye, a ver si sale la máquina de vapor de esta fábrica. Y resulta que salía una máquina de vapor que habían pedido autorización los hermanos Brunet para poner una fábrica de hilaturas y textiles en el barrio de San Martín, en el año 1875. Y además decían que el argumento para poner esa fábrica allí era dar trabajo a cientos de obreros jóvenes que no podían trabajar en su fábrica. Claro, no podrían trabajar en la fábrica de Lasarte porque estarían los carlistas rodeando San Sebastián y entonces a los jóvenes que no estaban alistados en el ejército les querían dar trabajo y hablaban de 150, pues porque los mayores estarían alistados y movilizados en un ejército o se habrían ido con los carlistas. Es decir, que haceros la idea de una ciudad sitiada, de una gente que quiere seguir haciendo cosas y haciendo negocios y tal. Y es curioso un poco cómo estos retazos de la historia van saliendo y van casando unos con otros como piezas de un rompecabezas. También hicieron máquinas de vapor para los astilleros de Curiozaba. Y luego lo que venía en el libro de Anchón Aguirre Sorondo, citan que tenían también, según sus informantes, una fábrica de sidra muy importante, los Brunet. Y claro, de ahí, y que la fábrica de sidra se llamaba Miquelete, la sidra. Entonces, no creo que la sidra en aquellos años, igual hoy tampoco, muchas veces, lleven etiquetas, como para encontrar una y digo, hombre, Miquelete, es de aquí. Pero sí que pueden aparecer en facturas de comercios, en algún archivo familiar, en cosas de estas, pues de haber comprado un señor que tuviese una tienda de alimentos y coloniales y que tiene allí guardadas cosas de que ha comprado. Esos documentos, aunque parezcan triviales, pueden arrojar a veces una luz muy importante sobre temas de este estilo. Respecto a la fábrica, esta fábrica, de cómo se nutría de sus materias primas, el sílice, carbonato y todo, y qué materiales utilizaba para la fusión de las cosas. Pues el vidrio se hace básicamente con tres materias primas principalmente, que son la arena de sílice, que yo supongo que la sacarían igual de la misma playa, la sosa, había unas minas bastante importantes de sosa en Cerezo del Río Tirón, en la zona de La Rioja, y posiblemente la trajesen de allí. La sosa, inicialmente también, las primeras vidrieras lo hacían con la combustión de una planta que crece en las zonas marítimas, que se llama varilla o barrilla, y de esas cenizas se puede sacar sosa. Entonces, y luego, además de esto, se necesita carbonato cálcico, que eso es cal, vamos, piedra. O sea que no, los materiales para hacer el vidrio básicamente son esos. Luego el otro va en proporciones mucho más pequeñas, pues para que sea más transparente o para que tenga un color o lo que sea. Bueno, la materia prima la tenían que traer. Pues yo supongo que la arena la cogían igual de la misma fábrica y lo que sí que hablan en uno de esos informes era que la arena que estaban utilizando tenía una proporción de sílice mucho más elevada incluso que la que se recomienda para hacer vidrio de botellas. Tenía el 67% de sílice
cuando no se hacían con más del 60. También en otro de esos documentos que he pasado muy rápido dice que esas botellas que aguantaban hasta una presión de 30 atmósferas, o sea que eran unas botellas muy sólidas en donde tú metías allí algo que fermentase tipo champán y no se rompían. Sí, también hemos visto anuncios de la fábrica La Fe en Bilbao, anuncios en el periódico, en donde ponía se compra vidrio roto de ventanas y de botellas, porque eso le llaman los vidrieros, le llaman calcín. El calcín, el vidrio que ya está hecho y que se parte en trocitos, se muele muy finamente, lo que permite es hacer una colada calentando mucho menos ese material, porque ya está fundido. El problema es cómo llegar a fundir la sílice, que necesita una temperatura muy elevada de 1.100, 1.200 grados. Si se hace con calcín, igual se puede llegar con 800, 900 grados, y eso es un ahorro espectacular. La fábrica más antigua a nivel nacional, yo creo que fue una que hicieron en la zona de Madrid por un navarro y que se llamaba Nuevo Baztán. Y esa fábrica fracasó y diríamos que la más antigua que después se conserva, y, bueno, también hay otras fábricas, hay vidrieras pequeñitas que se han mantenido desde la época de la Edad Media prácticamente. Hay unos vidrieros en las Islas Baleares, los Gordiola, que estos vinieron de Venecia. Son de los que se escaparon de allí con los secretos y hacían los vasos a la fasón de Venice, a la forma de Venecia, que es un tipo de adornos ahí con muchos piquitos y cosas de estas. Pero diríamos que casi a lo que más nos hemos dedicado en este tema y de lo que hay más documentación es a la industria del vidrio. Y aquellos eran unos talleres artesanos. También es cierto que los vidrieros estaban considerados en Francia, que era donde más había, como gentilhombres. O sea, que tenían un rango de nobles porque lo que hacían era un oficio que estaba muy apreciado. Consumían mucho carbón o mucha madera. Entonces, por eso llevaban los talleres de vidrio a las zonas boscosas en donde se podía aprovisionar de mucha madera para quemar. Era como las ferrerías en ese sentido. A mí me gustaría conocer un poco más con detalle a esta asociación Genvitrum, que es la primera vez que oigo hablar de ella, y cuáles son sus actividades, si se dedica a investigar en historia de tecnología o sobre patrimonio, en fin. Bueno, somos una asociación muy modesta. De hecho, la constituimos en el año 2009. La presidenta es María Teresa Kopp, descendiente de vidrieros, que es una médico que vive en Avilés. El vicepresidente Antonio Burgón también es descendiente de unos vidrieros que vinieron a España en el año 1840, primero a esas fábricas de vidrio de Campo, a esa de Las Rozas en concreto, y un hermano de este que vino a Las Rozas fue el que gestionó la fábrica de vidrio de la granja de San Ildefonso. Hay una anécdota también curiosa de este Burgón que fue allí a Las Rozas, pues porque le habían metido en la cárcel por maltratar al gamín, al muchacho, que se apellidaba Argüeso y que era de Arija. Entonces, el dueño de la fábrica, Collantes Bustamante, va allí a la cárcel a pagar una fianza para sacarle de la cárcel, porque sin él la fábrica no podía hacer vidrio, porque nadie sabía cómo mezclar los materiales. Bueno, con esto me he dado una vuelta. La asociación somos muy pocas personas. Tenemos relativamente poca actividad, pero sí que lo que vamos haciendo lo vamos recogiendo y lo vamos poniendo en común. Diríamos que empezamos con mucha fuerza, se incorporaron también unos investigadores de la Universidad de Cantabria como José Sierra y Gerardo Cueto, y nos han autorizado a poner también algunas de sus publicaciones en el sitio web. Pero realmente diríamos que en este momento estamos un poco congelados en el sentido de que no cobramos cuotas, no tenemos reuniones de la junta directiva, pero sí que seguimos manteniendo una actividad pensando en que todo lo que se va recopilando pues va sumando a lo anterior.
Bueno, pues si no hay más preguntas, hoy agradeceros vuestra presencia aquí, aunque hayáis perdido un rato de sol. Eskerrik asko, Josu. Bueno, yo pedirles, el Consejo Europa nos solicita que rellenemos una encuesta, porque finalmente ellos hacen su propia valoración de las jornadas en todos los países, y si son tan amables, vamos a dejar allí a la salida la encuesta, qué les ha parecido, qué aportarían, etcétera, etcétera, seguirían en un minuto y les agradeceríamos que la pudieran hacer. Muchísimas gracias.